De las 1.997 defunciones registradas en la entidad por COVID-19, 1.957 corresponden a adultos mayores, por lo que la Secretaría de Salud de Michoacán reitera el exhorto a las y los michoacanos para proteger a este sector vulnerable de la población. Es decir, se trata del 65.29% del total de las defunciones en Michoacán, que al momento registra 37.280 casos confirmados, de los cuales 2.941 siguen activos, siendo el pasado sábado el corte donde más casos se confirmaron en un solo día, 568. Por lo anterior, la autoridad sanitaria solicita la corresponsabilidad ciudadana para romper la cadena de contagio y con esto salvaguardar la vida y la salud de sus familias. Actualmente, Michoacán cuenta con un municipio en bandera roja, Morelia, 6 en bandera amarilla, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, así como 23 en bandera verde y 83 en bandera blanca. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.